Hay peces. Hay redes. Faltan hombres. ¡Faltas tú! ¡Ven y sígueme! Un programa dirigido por jóvenes para jóvenes. Conducido por el Seminario Diocesano de Tijuana. ¡Comenzamos! ¡Arrancamos! ¡Y empezamos! ¿Qué? ¿Manda? ¿Aguanta? ¡Comenzamos! Para ser santo hay que estar poco loco, poco loco. Muy buenos días. Buenos días. Con el gusto de siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa. Ven y sígueme. Este sábado 16 de abril, ya mediados de este mes, les damos una agradable bienvenida a su programa Ven y Sígueme. Su hermano Cristo, Gibrándonos. Y aquí, como siempre, bien acompañado. Estoy acompañando aquí con Antonio, su hermano Antonio. Les saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y un fuerte abrazo y un saludo en Cristo. Goyo. ¿Cómo estamos? Buen día, Goyo. Les saludo a su amigo y hermano Gregorio. Es que me quedé escuchando Antonio y les doy la... pensé que iba a decir, les doy la bendición. Y dije, pues si apenas vamos a empezar. No, todavía no somos diáconos. Bueno, bienvenidos a su programa. Ven y sígueme. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes una semana más, con mucho, mucho ánimo. Estamos muy contentos, estamos de manteles largos, porque justo en este momento que ustedes están escuchando el programa de radio, está sucediendo un acontecimiento extraordinario. De hecho, ahorita van en el canto de entrada, van en la procesión. En la ciudad de Tepeyac. Exacto. Ahí está. Nosotros tenemos un don de bilocación porque estamos allá y estamos aquí. Tan, 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 tan. ¿A canijo? No se la sabía. Bueno, se está llevando a cabo en las instalaciones del Seminario Menor las ordenaciones diaconales y presbiteral de nuestros hermanos Jonathan, Jorge, Fernando Casunari. Las ordenaciones diaconales y la ordenación presbiteral del diácono Oscar, que ya en unos minutos más ya va a ser el señor presbítero Oscar Navarrete Soto. ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso a nuestros hermanos, sin duda, porque estamos muy contentos. Nuestra iglesia se viste de fiesta por este hecho tan significativo para nuestros hermanos también, que es recibir un don, el don del orden sacerdotal, ese sacramento. Pero mis hermanos, ad hoc, a propósito de que estamos hablando de las vocaciones de nuestros hermanos que el día de hoy serán ordenados y que sobre todo pues seguimos en esta oración por las vocaciones, ¿qué creen? Les tengo un adelanto de lo que será la última noticia de nuestro segmento. Que a que no saben qué se celebra mañana, a ver, ustedes que son tan biblistas y que estudian la Biblia constantemente y la liturgia. Claro que sí, se celebra. Mañana es domingo 17 de abril. Fiesta del Señor. Sí, obviamente es la fiesta del Señor. Pero ¿qué creen? Mañana celebramos el domingo del buen pastor. El domingo del buen pastor. Bueno, no, vamos a hacer... Fíjense que vamos a hacer una oración por los sacerdotes, aprovechando este domingo, que es el buen pastor. ¿En qué sentido les voy a explicar? De que se hace la 53 jornada de la oración por las vocaciones. Y el evangelio del día de mañana habla del buen pastor. A eso me estaba refiriendo, pero ustedes no me dejaron hablar, ¿no es cierto? Así es, mis queridos hermanos. Entonces, aprovechando que es esta jornada mundial por la oración de las vocaciones, nosotros también nos unimos a esta oración, a esta jornada de oración. Y tenemos la siguiente oración que les pedimos estén con nosotros y nos acompañen en esta oración que haremos por los sacerdotes en especial. Muy bien, pues damos inicio a nuestra oración, primeramente invocando a nuestro Padre Celestial y Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, buen pastor, que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes, gracias por este regalo para tu iglesia y para el mundo. Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros. Cuídalos y concédeles ser fieles al ministerio que les has confiado. Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores, que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. Te pedimos por los jóvenes, por quienes hoy llamas, que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, que no sean indiferentes a tu mirada, tierna y comprometedora, que te descubran como el verdadero tesoro y estén dispuestos a dar la vida hasta el extremo. Te lo pedimos junto con María, tu dulce y santa madre. Amén. 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 Amén.
Así es, mis hermanos, pues, con esta oración, pues recordamos, nos seguimos uniendo a esta magna jornada de oración por las vocaciones a nivel mundial que convoca el Santo Padre. Entonces, pues nos seguimos confiando mucho a sus oraciones, sobre todo por algunos por nuestros hermanos que diáconos, ya están en este... Bueno, próximamente, en unos cuantos minutos, serán ordenados diáconos y presbítero también. Por los que están en el seminario, uh-huh. Por nosotros seminaristas, por los que van a ingresar, y por todos los sacerdotes, ¿no? Aprovechando también que mañana es el día del buen pastor, pues ahí felicitan a sus párrocos. Bueno, no es el día del buen pastor, pero se lee el evangelio del buen pastor, que es pues vocacional completamente, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Así es, y también pues oración por aquellos jóvenes que sienten la inquietud, que todavía no se animan, pero que ya sienten esa inquietud también, y por los que no sienten la inquietud, hagamos oración también para que le encuentren ese sentido a su vida, que para eso es este programa Ven y Sígueme, para ayudar a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes a encontrar su vocación y a darle un sentido que a su vida. Que por cierto, la charla de hoy va a ser muy interesante, sí. Para esto, no solamente para los que son seminaristas, los que quieren entrar, sino para en general para todo buen católico que quiere seguir creciendo. Goyo, ¿qué nos comentas? ¿Qué pasó? Bueno, pues a lo largo de esta semana vamos a hacer nuestro tradicional recorrido de esta semana. Nos congratulamos mucho con diferentes personalidades que visitan nuestra casa de formación por sus cumpleaños. Queremos felicitar de manera muy, muy especial al padre José de Jesús Luna Torres, porque acaba de cumplir años en esta semana y estamos muy contentos. ¡Bravo! ¿Jueves 14? Ese mismo día, el miércoles. Ese mismo día que cumplió años el padre Luna, que es muy queridísimo ahí en el seminario, sus clases de griego, hebreo y demás lenguas y Biblia. Ajá. Ese mismo día cumplió años nuestro hermano, el padre diácono Abel Argüello Gómez. Un aplauso a Abel Argüello. 27 añotes cumplió nuestro hermano Abelito. Híjole. Chiquillo, ¿verdad? Ciertamente no le ha cambiado la voz, ¿no? Sigue teniendo voz de adolescente, pero ya tiene 27 años. ¿Sabes qué? Déjame decirte que sí, él y yo entramos juntos al seminario hace 12 años o 13. No, y así, igual. No le ha cambiado la voz, así es que si algún día lo entrevistamos, no se asusten. Felicidades al buen y santo carnal. ¡Y carnal! ¿Qué más tenemos en esta semana? Pues la preparación, sin duda, en el seminario menor para... esta fecha tan importante, las ordenaciones diaconales y presbiterales de nuestros hermanos, que hace un momento los mencionamos, pues hizo una labor exhausta de limpieza. Muy, muy cansado. Para estar pues siempre al punto en esta celebración también, uniéndonos en alegría con nuestros hermanos también. ¿Qué tenemos? Otra actividad, nuestro hermano Antonio. Pues, ay, no manches, es que sí, fue muy emocionante la situación. Creo que fue el miércoles que estábamos rezando el rosario en el patio central, pues los seminaristas ahí de filosofía, muy místicos los filósofos, y en eso llega Casunari, Jorge Aguayo y Jonathan. ¿Con qué creen? ¿Con qué? ¿Quién creen que traían o qué creen que traían bajo el brazo? No sé, comida... No. Ya traían, fueron con las demás capuchinas a traer sus dalmáticas, ya las vimos con sus dalmáticas, muy emocionados ellos porque dicen, ya vamos a ir a recogerlas, y ay, qué emoción. Entonces, pues ya, hoy mismo se las ponen, se revisten con esos hábitos. Ya están poniendo su alba, ya su... Pero bueno, sus ornamentos, toda la semana, pues los hermanos, estos cuasidiáconos, ya diáconos, estuvieron preparándose, haciendo las últimas llamadas para invitar a los padres, a sus comunidades, a personas que estaban haciendo oración por ellos, invitarlos para que el día de hoy pues asistieran a la misa de ordenación. Y también nosotros el día viernes, bueno, al menos algunos seminaristas, fuimos al seminario menor a estar terminando los preparativos, limpiando, poniendo sonido, poniendo mesas. Pues también agradecemos a todas las personas que apoyaron con sonido, con comida, que pues la verdad sí hubo bastante, muy buena respuesta por parte de ellos. Pues, sí, también les agradecemos, hay muchas gracias. Dios les bendecirá y pues también con esta bendición de nuestros hermanos diáconos. Así es. Y tenemos una noticia de esas así calientitas, de esas noticias que a uno
lo llena de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, canijo! Bueno, estamos muy contentos porque nuestro querido padre Juan Luis Cisneros, que está en la ciudad eterna, en la gran ciudad eterna, está a punto de concluir sus estudios de posgrado, que está estudiando formación sacerdotal. Entonces ya está a punto de concluir para este próximo verano. Y pues ya muy pronto, primeramente Dios, lo vamos a tener de nuevo en casa. Pero no saben qué. No, no sabemos qué, güey. En nuestra, no les digas, todavía no les digas. En nuestra diócesis, generalmente... No les digo. Bueno, poquito. Generalmente... ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice el público? ¿Les decimos? Sí, díganlo. Ok. Bueno, generalmente... estaba dormido, pensé. Ahí despertó el Dani. Bueno, generalmente cuando uno de los padres que está en Roma, de aquí de la ciudad de Tijuana, está estudiando allá, de la diócesis, perdón, regresa a Tijuana, pues va otro a ocupar ese lugar en las aulas, ¿verdad? Y pues en el seminario, con mucho gozo, nos anunciaron que el padre que va a ocupar el pupitre que ocupó el padre Juan Luis Cisneros, es nada más y nada menos que el padre... Un padre que ustedes conocen muy bien, un padre que canta muy bien, un padre muy querido por mucha gente, tiene pocos años en el ministerio, 3, va a cumplir 3 años, pero ya es muy bien querido por mucha gente. ¿El padre Jeff? El respeto, el cariño. No, pero tiene 3 años, tiene 20 y cúbole. Y, bueno, pues, ¿saben qué? No les voy a decir, les decimos en el último segmento. En el siguiente segmento, Para que vayan haciendo ahí la terna, a ver quién piensan que va a ir a estudiar a Roma. Es un padre que creo que ya ha venido acá en diferentes ocasiones. Tijuana, el padre. Y pues ya les vamos a decir en el último segmento. Estén atentos. Pero no se vayan, porque esto es... ¡Ven y sígueme! ¡Regresamos! ¡Hey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! Hey, ¿a dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan, si me chiflan en la esquina, si el mundo me echa moscas, causa de mi risa, soy cristiano. Soy cristiano, ¿y qué? Hey, ¿quién eres tú? ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? No, ¿seguro? ¿No? ¿A que no sabes esto? Estamos de vuelta con ustedes en este su programa. Ven y sígueme. Estamos muy contentos, ¿verdad? Ya se quedaron como tú hace rato, Dani. Bueno, estamos en nuestra sección del ¿A que no sabías esto de? El día de hoy tenemos la entrevista de un sacerdote muy querido. No, todavía no vamos a decir el padre que se va hasta el último segmento. Es un padre con el que yo tuve una experiencia, fue mi primera experiencia de iglesia cuando quise ir al seminario. ¿Religiosa? Prácticamente, porque en aquel entonces había, en aquellos tiempos había una pastoral vocacional diocesana y ellos te encaminaban para ir al seminario. Yo fui mi primera entrevista con él. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista. Padre, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Háblenos de su origen. Buenos días, soy el padre Luis Enrique Castillo, nací en la ciudad de Córdoba, Veracruz, soy el segundo de 4 hermanos, 3 mujeres y su servidor. Crecí toda mi infancia hasta los 5º año de primaria en la Ciudad de México. Regresamos a vivir a Veracruz, donde cursé hasta terminar la universidad. Terminé la carrera de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía en Peñuela, Veracruz, y pues allá tuve la oportunidad de compartir con mi familia todo el proceso de mi vida como cualquier joven, con inquietudes, con el sentido de querer descubrir, todavía en ese tiempo sin mucha conciencia, qué era lo que Dios quería de mí.
un joven inquieto, a veces rebelde, no muy cercano a las cosas de Dios, pero precisamente es donde se va descubriendo el proyecto de Dios, que no está nunca lejos de nosotros, aunque nosotros nos alejemos de él. Me tocó tener muchas vivencias. Estuve en un grupo de Boy Scouts, donde ahí pudimos particularmente sí tener también un acercamiento a la importancia del servicio, de la vida de comunidad, y como que todo eso fue sembrando de alguna manera las inquietudes que surgieron posteriormente, ya en la etapa de la universidad, de descubrir un posible llamado de Dios en mi vida. Cuando hice mi primera comunión, recuerdo que no teníamos, como ahora es en este tiempo, esa oportunidad de tener una formación progresiva que ofrece la iglesia, y yo me preparé de una manera muy rápida. Realmente no entendía muy bien todo el sentido del sacramento, pero fue una experiencia muy agradable, muy bonita, y también la primera reconciliación, que esa como que siempre se queda marcada por la forma en cómo el sacerdote nos orientó a entender cómo Dios nos perdonaba de nuestros pecados. Fue una forma en la que pues uno va, ¿verdad?, precisamente poniendo las bases en la vida de fe, en lo que es, en este caso para mí, mi vida hoy como sacerdote. Bueno, pues aquí escuchamos esta primera parte de la entrevista. Ahora vamos a escuchar en un segundo momento cuál es su proceso de llamado. Estando en la universidad, un grupo de amigos, sobre todo unas muchachas, nos invitaban a mí y a otro gran amigo a vivir un retiro espiritual. Y también nos hacían invitación a participar en un grupo juvenil que estaba establecido en un colegio católico guiado por una religiosa. Obviamente nuestros intereses en ese tiempo no eran para nada seguir ese camino de grupos juveniles. Como muchos jóvenes hoy en día, se piensa que un grupo juvenil es una experiencia aburrida, que no tiene nada uno que hacer ahí ni que aprender, y la realidad es que es una cosa totalmente distinta. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese retiro con un movimiento, organizado por un movimiento, que eran jornadas de vida cristiana. De ahí conocí sacerdotes, conocí a esta religiosa y a otros muchachos que habían estado en el seminario. Y la oportunidad de compartir la fe de una manera jovial, conocer a un Jesús que era desconocido para mí, a ese nivel de los jóvenes, pues fue un impacto muy fuerte, muy grande, que me fue llevando poco a poco precisamente a tener, ¿verdad?, esta inquietud por la vida del seminario. Terminando la universidad, la carrera, inmediatamente a los meses me integré al Seminario de Sano de Tijuana. Fui invitado aquí por aquellos amigos a vivir la experiencia, fui recibido por los padres formadores. Fue una experiencia muy, muy grata, muy agradable, tanto la vivencia en el seminario menor como en el seminario mayor. Fueron cosas que fueron marcando, ¿verdad?, y ayudándome a descubrir verdaderamente que el llamado de Dios pues estaba presente para mí, con esa posibilidad de vivir el ministerio sacerdotal. Obviamente fueron cosas que impactaron mi familia, las personas que me conocían, porque pues no, nunca había yo dado muestra ni pinta del sacerdocio, y sí fue pues una cosa muy tremenda para algunos, ¿verdad?, el hecho de que yo tomara esa determinación y de venirme hasta acá, a Tijuana, donde yo no tenía familia, o no tengo más bien. Mi familia ahora es la comunidad en las que yo he participado en el ministerio. Y también para muchos amigos que todavía hoy me encuentro y me preguntan que a qué me dedico, y pues les digo, soy sacerdote, y se quedan así como de, ¿what? Bueno, aquí escuchamos esta experiencia ya del padre que nos va narrando de su proceso vocacional. Ahora vamos a escuchar cuál ha sido su trabajo pastoral desde el día en que recibió la ordenación sacerdotal, y vamos a escucharlo. Fui ordenado sacerdote el 24 de febrero del año 2001,
fecha también de aniversario episcopal de don Rafael Romo. Él estaba celebrando 5 años como obispo de aquí de Tijuana y fuimos ordenados cuatro sacerdotes: padre Arturo Rangel, padre Fausto Noriega, padre Héctor Miranda y su servidor. He caminado en el ministerio en diferentes comunidades. Estuve primero 6 meses como vicario en la parroquia de San Juan de los Lagos con el padre Juan Carlos Delgado. De ahí se me encomendó el trabajo a nivel diócesis de la pastoral vocacional, la promoción de las vocaciones, que fue en la pastoral vocacional y en la pastoral juvenil, donde pasé casi todos los años de mi etapa del seminario, trabajando con los jóvenes, motivándolos en los grupos juveniles y también en las vocaciones, en los preseminarios, los concursos del canto vocacional. Después se me encomendó como capellán, ya todavía en la pastoral vocacional, en el Cañón Johnson, en la Capilla del Señor del Perdón. Fui de vicario a Primotapia, a San Isidro Labrador, donde después al tiempo también se me encomendó como párroco. Después vine de vicario a la parroquia de El Señor de la Misericordia, allá en la Pancho Villa, en el proceso de fallecimiento del padre Emilio Ferrusca. De ahí fui de vicario a La Curva, allá la parroquia de al Inmaculado Corazón de María, para de ahí ser nombrado párroco en la parroquia de Santo Niño de Atocha, y actualmente el párroco en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, allá en el Cañón del Sainz. Pues cada comunidad con diferente dinamismo, cada comunidad con diferentes necesidades, siempre pues una exigencia de parte de uno, exigirse personalmente a las realidades y necesidades de la comunidad para tener esa disposición de atenderles y de ayudarles, ¿verdad? Todo lo que es su sentido de vida humana y espiritual. Gratos recuerdos de cada una de ellas, una gran experiencia siempre la catequesis con los niños, que están siempre abiertos, ganosos, con ganas de que se les hable de Dios. Los jóvenes también, algunas comunidades siempre con respuestas muy vivas y otras pues que cuesta más trabajo por la situación que van viviendo los jóvenes. Yo quisiera invitar a todos los que escuchan este programa y sobre todo a los jóvenes que están por ahí en este proceso de discernimiento, si escuchan el llamado de Dios, respondan, no tengan miedo. Dios no se equivoca, ¿verdad?, cuando nos mira a los ojos, y sabiendo de que no somos las mejores personas, la mayor parte la hace Él, uno tener la disposición simplemente de querer, ¿verdad?, seguir a su servicio. Gracias. Bueno, pues aquí escuchamos esta experiencia tan, tan interesante del padre Luis Enrique Castillo, actual párroco de Nuestra Señora de los Dolores, ¿verdad?, ahí en el Cañón del Sainz, ya nos comentaba él mismo. Y muchas gracias, padre, por haber accedido a esta entrevista. Algunos padres, cuando nos acercamos a decir, padre, fíjese que como que de pronto no es tan fácil, porque como pues abren esta parte personal tan, tan profunda, muchos de ellos, entonces no es tan fácil, ¿verdad?, platicar. Pero lo interesante es de que cuando lo hacen, casi siempre terminan con el recuerdo así muy muy presente de estar platicando y pues estar recordando cuál fue su experiencia, cuál ha sido su experiencia a lo largo de este caminar en el ministerio sacerdotal. Entonces le agradecemos y pues seguimos orando por él y por todos los sacerdotes. También queremos decirles, ya les vamos a decir quién es el padre. ¿Le decimos ya? ¿El padre que se va a Roma? Nah, hasta otro siguiente segmento. ¿Hasta el siguiente? Uno más. Bueno, pues... Bueno, pues vámonos a corte. Corte, no le cambien, regresamos. Esto es Ven y Sígueme. Vámonos. Hey, ¿a dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan, si me chiflan en la esquina, si el mundo...
¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿A canija? Tenemos algo para ti. Ven, infórmate. Y estamos de vuelta ya en su programa número uno, programa de la radio más vocacional. Ven y sígueme. Y el día de hoy, pues como ya les habíamos adelantado un poquito... Lo vamos a decir, Dani, la todavía. Temática, no les vamos a decir todavía quién se va a Roma. Hasta el siguiente segmento, espérenos y les diremos quién se va a Roma, para que tengan tiempo para ahí despedirse, pedirle un recuerdito, etcétera. Entonces, de allá de Roma. Y bien, el tema del día de hoy es el discernimiento. El discernimiento, este es fundamental. El discernimiento. Básico. Pero primero, básico. No saben qué onda con el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿A qué te suena como discernimiento? Nunca. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo trabajé con un tío en la... Sí, en la sí, construcción sí. Como por un día. Pero ese... ¿Quién te dijo? Pásame el... ¿No te dijo? Pásame el eso para quitar las piedras a la arena. No, me no, dijo... tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Es el discernidor, yo creo. Entonces, ¿estaba bien lo correcto? Sí. Oh, yeah. Entonces, discernir es... discernir, vamos a decir, es separar qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué voy a usar, qué no voy a usar. Pero el discernimiento sirve para sacar provecho de todo, porque cuando se cierne arena, por ejemplo, tú usas la parte, la fina, como para hacer el emplasto, lo que quieras, para lugares más finos. Las piedras ¿sabe? O piedras más grandes las puedes usar para hacer el colado o algo así. Entonces todo se utiliza para algo, pero si le das un buen uso. Entonces el discernimiento ocasiona saber qué es lo que tengo de positivo, qué es lo que tengo que trabajar para, de acuerdo a eso, dedicarme y ponerle atención y trabajar en eso, en ello. Entonces vamos a ver como un aspecto fundamental en la vocación el discernimiento, no solo para la vocación a la vida sacerdotal, sino también el matrimonio, la vida célibe, la vida religiosa. Entonces, como primer punto, vamos a ver las situaciones del discernimiento, es decir, en dónde se realiza el sentimiento. Y el discernimiento se da en toda clase de situaciones por la que pasa alguna persona, algún creyente, bueno, aunque no sea creyente, pero de manera especial vamos a enfocarnos en los que son creyentes. Entonces, todos de alguna u de otra manera hemos discernido, por ejemplo, incluso hasta para hacer la comida, no, pues qué voy a hacer hoy, o qué voy a hacer, o a qué me voy a dedicar, y ya pues más profundo, a qué me voy a dedicar en la vida, cuál va a ser mi vocación. Entonces discernimos. En la elección de algo como la vocación, siempre pues hacemos una distinción, una separación para ver a dónde me voy a inclinar, a qué me voy a dedicar. Eso es el discernimiento, es en la situación, en las situaciones. Sí, y es que, ojo, nosotros como cristianos no se vale decir, no, es que yo no sé para qué sirvo, yo no sé para qué voy a dedicar mi vida. No, mis queridos hermanos, no se vale decir eso, porque el sentido cristiano de nuestra vida tiene que ir enfocado siempre a un proyecto de vida que Cristo nos va planteando constantemente y para el cual Dios nos crea para un fin, y ese fin pues sin duda es que con nuestra vida, con nuestras acciones, pues alabemos a ese Dios creador, ¿verdad? Entonces es importante discernir primeramente qué es eso que agrada a Dios, qué es eso de mi vida, qué es eso que yo descubro, para qué tengo cualidades, para qué no tengo cualidades. Eso es parte del discernimiento. ¿Para qué si me veo en un futuro como sacerdote? O digo, ¿sabes qué? No me veo sacerdote por esto, me veo casado por eso. Entonces, eso es parte del discernimiento cristiano. Y no se vale decir, pues no. También algo muy importante que cabe decir del discernimiento es que no solamente se da como en hechos sobrenaturales o algo, bajó un rayo y me partió, entonces gracias a eso en mi cabecita me dio el poder de discernir. No, se dan las cosas más ordinarias de la vida, se dan las cosas ordinarias, esa parte de irte conociendo día a día, pero estando en contacto por medio de la oración con Dios. No hay otra
forma, no hay un teléfono hasta el cielo, no, mis queridos hermanos. Solamente por la oración, y es donde te vas a encontrar contigo y vas a encontrar ese Dios que está también contigo, ¿verdad? Claro que sí, y también es muy importante recalcar que el discernimiento vocacional siempre va a tratar sobre la satisfacción de una comunidad, la satisfacción de las necesidades de una comunidad y no la satisfacción de las necesidades propias, porque entonces aquí ya va a haber una doble intención, ¿verdad? No una recta intención, siempre y más para por ejemplo, para este camino en el que vamos nosotros, pues darnos cuenta que al donar nuestra vida al ministerio sacerdotal, pues lo hacemos para una comunidad, para el bien de la comunidad, es decir, el bien común. ¿Y qué podríamos decir resumiendo sobre estas situaciones o para qué del discernir? Pues simplemente que la razón del discernimiento es que debemos comprender la voluntad de Dios, como decía Gibran, qué es lo que le agrada a Dios, y sobre eso pues movernos, sobre eso vivir. Dios porque nos invita, Dios nos invita, Dios no nos impone, nos sugiere, mira, tú me puedes ayudar en este plan que tengo de salvación, en este proyecto, y tú decides si aceptas, lo sigues o no. Dijo, ven y sígueme, y ya los discípulos fueron y los siguieron, no los obligó, no les puso una pistola y ¿sabes qué? Tienes que seguirme. Dios no impone, entonces por eso es el discernimiento, lo sigo, no lo sigo. Bueno, entonces esas son las situaciones en que se da. Ahora, ¿qué punto sigue, Gibran? Bueno, ¿qué es lo que se discierne? ¿Qué es lo que se discierne? Ese es el... ¿Cuál es el objetivo de discernir, de escudriñar, de buscar, de...? Bueno, pues hay que discernir todo, ¿verdad? Ya Antonio lo decía al principio. Cosas muy sencillas, cosas elementales, como cosas fundamentales de nuestra vida. Obviamente, algunas de las cosas que vamos a discernir necesitan más de nuestra atención, ¿verdad? No es lo mismo discernir entre qué pantalón te vas a poner hoy o qué camisa, o discernir qué carrera vas a estudiar, ¿verdad? Cierto. O sea, es que algunas balanza. Tienen más peso y entonces, sí. Obviamente, el discernimiento es un poco más largo. Asimismo, para discernir si me voy a casar, si voy a fundar una familia o si voy a consagrar mi vida en el ministerio sacerdotal, pues también no puede ser de un día para otro, ¿verdad? No. Por eso es que el seminario dura tantos años. Para es un que proceso. Uno discierna y pues a veces, después de todo este tiempo, cuando no hay un trabajo de parte del candidato al sacerdocio, un trabajo pues así bien, bien, bien elaborado, pues después vienen dudas, ¿verdad? Porque precisamente por esto, porque no se hizo un buen discernimiento, así como también pasa en el matrimonio, que de pronto se casan muy rápido. Y luego ya de casados tienen un año o dos y dicen, oye, ¿sabes qué? No eras tú la persona con la que me tenía que casar. Oye, pero pues ¿cuánto tiempo duraron de novios? Pues 2 meses o 3. Digo, no estoy en contra de eso, ¿verdad? ¿No? Pero obviamente el conocimiento es mucho menor a cuando ya tienen 30 años de novios, entonces ya se casan. No tanto, ¿verdad? Oye, pero sí. Y a propósito de lo que comenta aquí nuestro hermano el buen Goyo, no se trata de solamente de saber, sino también de obrar de acuerdo a lo que a nuestras convicciones, a lo que hemos discernido, porque una cosa es saber, o sea, yo sé que ayudar al prójimo es bueno, pero no te gusta ayudarlo y no lo haces, no haces eso. Entonces, este discernimiento nos va a permitir un saber práctico. O sea, sabemos lo que se debe hacer y lo hacemos, porque si sabemos cosas pero no las hacemos, vamos a comportarnos como en tiempo de Jesús, pues los fariseos que decían, no, yo me sé todos los mandamientos, pero no podían ayudar ahí a un extranjero que estaba tirado, como el buen samaritano, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda mucho a porque el discernimiento es el hacer algo por pues una expresión de amor, ¿no? También. Así es. Sí, Gibran. Sí, y es que fíjate que en eso práctico donde vas encontrando... Pues, donde vas encontrando tus cualidades también, porque pues sin duda es ahí donde también los vas a encontrar. Por ejemplo, al ver las necesidades, no digamos tanto materiales, sino espirituales, por ejemplo, en la cuestión sacerdotal. Alrededor de tu comunidad, todo ello, ver cuánta gente, pues, miras en sus rostros esa crisis, miras ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, pueden ser signos también de que eso es una expresión de caridad. De caridad de ti, de decir, ¿sabes qué? La caridad es donación, la caridad es preocuparte por el otro también. Entonces, pues parte de encontrar tu vocación es eso,
es entregar, donar tu vida, digas en el matrimonio, donas tu vida a la otra persona para hacer un proyecto juntos y no solamente entre ellos, sino ayudar a los demás. Y como sacerdote no se diga, entregar tu vida a la iglesia, entregar tu vida a Cristo para salvar a aquellas personas, como lo mencioné, que alrededor de tu comunidad tienen alguna problemática y tú lo notas. Entonces es ahí en esa expresión donde tú vas encontrando esos signos y vas a ir discerniendo, Señor, yo siento llamado a ayudar a esas personas, pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo podrá estar al pendiente toda mi vida? Las 24 horas del día, pues como sacerdote, ¿no? Etcétera. En esas expresiones, en esos momentos claves, es donde también se puede discernir tu vocación. Pues, y ahora vamos a ver quién es el sujeto del discernimiento. O sea, ¿quién es el que discierne? O sea, Gibran no va a discernir por mí ni por Gregorio. Definitivamente. El sujeto de discernimiento va a ser siempre uno mismo. Uno es el que tiene que discernir. Y en la vida cristiana todos estamos obligados a discernir. Aquí no hay de que no podemos refugiarnos en la pereza de que no me toque a mí discernir y ya sabes qué, no lo voy a discernir. Nadie, así resumiendo, nadie queda exento del esfuerzo de discernir. Y pues unas claves simplemente ahí rápido, ¿qué podemos hacer para discernir así rápidamente? Pues básicamente es tener presente cómo Dios en la Sagrada Escritura pues se nos va presentando. Siempre juzga según desde su amor, desde su misericordia, y no como lo hace el mundo, porque el mundo te va a decir, estás loco, ¿por qué te vas a meter al seminario? ¿Por qué te vas a casar con aquella persona? No lo va a hacer nada de bien. No, ese es juzgar como el mundo. Entonces, primer mérito para juzgar es el amor. Entonces, sin duda ese es un primer criterio del discernimiento, el amor, ¿verdad? También el sentido de comunidad, de iglesia, ¿verdad? Que como somos iglesia, pues somos todos una sola iglesia, no hay iglesitas. Nos dividimos así por cuestión práctica, pero somos una sola iglesia. Pero ven y sígueme, le seguimos ayudando aquí y no le cambien. Ven y sígueme. Sigan. Bueno, regresamos. Adelante, ¿cuándo? Ya ahorita. ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en la esquina. Si el mundo me echa moscas, es causa de mi risa. Soy cristiano. Soy cristiano, ¿y qué? ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en la esquina. Si el mundo me echa moscas, es causa de mi risa. Soy cristiano. Soy cristiano, ¿y qué? ¡Ey! ¿Ya te enteraste? ¿No? ¿De qué? ¿A poco no sabes? Esto es Noti Sígueme. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. Ya regresamos a su programa Ven y Sígueme. Con esta super entrada así de lujo. Sí, de lujo. ¿Por qué? Porque son las noticias y vamos a hablar cosas muy interesantes ya en este último segmento. Así es que sean último bienvenidos. Segmento, qué rápido ya se fue, último segmento se fue volando este programa, como se nos va la vida. Ah, Cani. Qué poeta. Tú que eres poeta y que en el aire tenemos las muchas compones. Noticias el día de hoy. Basta, muchas, basta. Vamos a poner seriedad noticias en este programa. Fíjense, mis hermanos, que vamos con la primera noticia. Ya les dimos un adelanto en el primer segmento. Y es sobre esta jornada mundial de la oración por las vocaciones. Sin duda nos enfocamos en el primer segmento a los sacerdotes, porque pues es nuestro carisma sacerdotal en este programa, básicamente, ¿no? Ven y sígueme. Pero las vocaciones no solamente son los sacerdotes. Y el Santo Padre explica un poco también en un mensaje que da para esta jornada mundial de la oración por las vocaciones. Las vocaciones implica también el matrimonio, la vida en soltería, la vida religiosa, nuestros hermanos religiosos, religiosas que nos escuchan también. Un fuerte abrazo y un saludo y nuestra oración también. Y ustedes también hagan oración por nosotros. Para que vean ese sentido de la iglesia que hace ese momento. Gracias, gracias, Julio. Gracias. Y entonces, vamos con esta noticia de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones.
que pues invita el Santo Padre también en su... Es el número 53, lleva 53 años realizándose esta jornada, que es muy, muy interesante. Y el Santo Padre pues explica en un mensaje también cómo la iglesia básicamente es portadora y es muy cuidadosa de las vocaciones. Las vocaciones pues sin duda son lo que le dan ese sustento también a nuestra iglesia, a los matrimonios, los sacerdotes, son aquellos que van edificando también hasta cierto punto pues nuestra iglesia, los religiosos, nuestros hermanos pues que viven en celibato también, que viven esa castidad por el reino de Dios. Entonces es muy, muy importante no flaquear en nuestra oración, al contrario, seguir haciendo más oraciones para que se siga, pues nuestra iglesia siga dando muchos frutos también a aquellas personas que todavía no tienen este mensaje de pues de la salvación. Esa es una noticia también, entonces recordamos, hacer mucha oración. Oración por las vocaciones, muy bien. Así es, y fíjense nada más que el Santo Padre pues hace poco, relativamente poco, sí, se dio a conocer la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. ¿Qué significará? ¿Significa? Goyo. Amores Laetitia. ¿Amar a Laetitia? Amar a Laetitia no. Amor, la felicidad. ¿O la alegría del amor? Sí, sí está bien, Padre Salmerón. ¿Estará bien? Amoris Laetitia, lo dejamos en latín, ¿ah, cierto? Sí, esa es la del amor y la felicidad. Es del Santo Padre, el Papa Francisco, y es... Se me apagó el monitor. Y fíjense que tiene temas muy importantes. Esta es resultado, esta exhortación apostólica, pues de lo hecho en... ya dejen de estar jugando. Está bueno. De lo acontecido hace poco cuando hubo ese encuentro sobre las familias. Ajá, entonces hay temas muy importantes. La realidad, los desafíos de las familias, hacen un bosquejo acerca de la situación actual de las familias. Tenemos otro capítulo que es la mirada puesta en Jesús y la vocación de la familia, hablando de las vocaciones también en esta jornada que se llevará a cabo el día de mañana, pues también toma en esta exhortación apostólica esos temas. También el amor en el matrimonio, tanto que se está hablando hoy en día de esos temas, de que la iglesia, qué onda con el matrimonio, ¿a poco todavía existe? Muchos preguntan todavía, ¿no? ¿A poco todavía se casan? Claro que sí, es el sacramento del matrimonio, mis queridos hermanos. Habla acerca de la caridad conyugal, temas muy importantes para la familia, el amor, el amor que se vuelve fecundo. Habla también acerca del embarazo, la relación del amor del padre y la madre. Entonces, para que si tienen oportunidad, yo les invito a que vayan a la página del Vaticano, que es vatican.va. Ahí la buscan en su buscador, y está la sección de cartas y de encíclicas. Ahí la encuentran. Amoris Laetitia se llama, y está muy interesante el mensaje que tiene, sin duda, para todas las familias, y el resultado pues de este sínodo que bien mencionamos y se mencionó en noticias hace unos meses. Entonces, para que si tienen chance, mis queridos hermanos, en serio, se los vamos a dejar de tarea aquí en Ven y Sígueme, para que la lean y después nos hablen y nos digan: oye, está muy interesante, ¿por qué no?, etcétera. Y pues aquí esperamos su llamada. Estas son las noticias del día de hoy aquí en su programa Ven y Sígueme. Entonces, y tenemos una noticia más importante, noticia, que ya se la sabemos. Esta ya sale fuera de la noticia del Papa, pero desde el primer segmento. ¿Qué padre se va a Roma? ¿Qué padre? ¿Ya les decimos o no? No, yo creo que en 2 años. Que llame. Ya cuando regrese. Les podemos platicar algo que pasó en la diócesis, algo que es reciente, uno de los cambios que se acaba de dar, donde el arzobispo don Rafael Romo, nuestro señor arzobispo, entregó la parroquia de San Luis Rey de Francia. Ajá. Al padre Arturo Horta. Vino en lugar del padre Eric Molina. Y estaban ahí los padres Miguel Ángel Sánchez, el decano, el padre Carlos Castillo, el padre Ramón Sánchez Cárdenas, el padre Alexis Gándara y el padre Arturo Rangel. Ahí se congregaron para esta toma de posesión. Pues ahí verga las noticias de nuestra diócesis. Y bueno, ya se va a acabar el programa y no les dijimos. Va a ir a Roma a representar aquí a una colonia de Tijuana que está dentro de Rosarito y entre Tijuana.
Es de la gloria. San Antonio de Padua, nuestro hermano, sacerdote, el padre. ¡Ay, no quiero! Pon la cancioncita esa, Dani. No, de suspenso para que así haya más de emoción. No, Dani, bueno, vamos a decir ya sí. ¡Ah, canijo! ¡Alegría! ¡Se va a Roma! Nada más y nada menos, ladies and gentlemen, nuestro querido padre de disciplina del seminario menor, Quique, el padre Villalobos. Enrique Villalobos. A ver, del aplauso. Aplauso, padre Quique, que se va a estudiar filosofía. La cara de Dani está llorando. Filosofía. No llore, mijo. Y es una buena noticia, es una muy buena noticia porque hay muy pocos padres que van a estudiar Roma filosofía. Pues tenemos al padre Candiani, tenemos al padre Pedro, Madrid. Nada más que ellos fueron a estudiar 2 años. El padre iba a estudiar 3 años. A ellos les presionaron para que en 2 años estudiaran una carrera que es pesada, ¿verdad? Porque la filosofía no es fácil. O sea que nuestro querido padre Enrique, después de sus 4 años de filosofía del seminario mayor, va a tener otros 3 años más, que son los 3 que se va a Roma. 7 años de filosofía, como que le gusta mucho. Así es, y pues nuestra felicitación al padre, ¿no? por esta oportunidad de estar más preparado, sin duda. Está el padre Enrique, que el padre Enrique, cuando era seminarista, tenía un programa aquí, cuando estaba el programa del seminario, pues él lo atendía. Yo creo que también entró al seminario. Estoy a la puerta y llamo. Sí, y lo escuchaba. Entonces el padre Enrique, pues muy cercano aquí a Koinonía Radio. Entonces nos va el padre Enrique. Que canta muy bien, por cierto, hay que reconocerlo. Sí, 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 muy bien. Así es, entonces, pues un saludo también allá al padre Enrique y a nuestros hermanos que hasta Roma nos escuchan de vez en cuando por internet, ¿verdad? Bueno, vamos con el CENFAM, güey. ¿Qué onda con el CENFAM? ¿Para cuándo nuestro próximo CENFAM, estimado Antonio? Pues el próximo CENFAM es el 23 de abril. Esperamos a todos los jóvenes de tercero y secundario en adelante, preparatoria, universidad o algún posgrado, una maestría, etcétera. Ahí en el seminario menor, 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 4 ¿sí? de la tarde. ¡Anímense! Muchos jóvenes muy contentos de que ya va a ser próximamente el CENFAM, porque ya tienen ganas de ir el siguiente sábado. Y pedimos por ellos, porque que están en este proceso de discernimiento para ver qué es lo que, cuál es la voluntad de Dios y qué quieren hacer de su vida, de su vocación. También recordamos mañana, mañana es la colecta del seminario, colecta del seminario como cada tercer domingo de mes. Esperamos verlos ahí, saludarlos, estar con ustedes un tiempo y compartir pues la celebración eucarística. Sí. Agradecemos de antemano por su generosidad, por su cooperación y sobre todo por sus oraciones. ¿Qué más tenemos? Puede ser el primero de mayo tenemos la fiesta de la Santa Cruz, del seminario menor. Vayan, en serio, se pone muy bien. Ya es una tradición en aquella zona de la ciudad. La fiesta del seminario, el primero de mayo. Ahí los esperamos todo el día, 8 de la mañana a 8 de la noche. Otra actividad que ya se acerca también en mayo es el 14 de mayo, que es el día... ¿Es el del amor y la amistad? Ah, no, es el 14 de febrero. No, el 14 de mayo, que es la jornada vocacional diocesana. Ah, sí, cierto. Entonces esperamos ahí a todos los jóvenes, vamos a estar seguro que vamos a estar ahí. Sí. Con ustedes, con los jóvenes, van muchos jóvenes, pues el año pasado fueron aproximadamente unos 1,000. Fácil. Entonces esperamos más este año, esperamos que se ponga para que vaya. Muy bien, muy bien. Sí. Goyo, ¿qué más también tenemos? También el próximo 21 de mayo tenemos la posada de monaguillos. También. La olimpiada, ¿cuál posada? ¿Posada? Es que tenemos la olimpiada de monaguillos para que todos los coordinadores de grupos de monaguillos ya los empiecen a inscribir. Vamos a tener muchas sorpresas como todos los años. Esperemos que este año no nos llueva, ¿verdad? Porque años anteriores ha llovido en la posada, pero en la olimpiada no. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos por cerrar nuestro programa. Saludos, ¿a quién tenemos saludos por ahí? A ver, mi estimado hermano Antonio, vamos por orden. Saludos buen Dani, saludos al buen saludos Dani. A Daniel, saludos a Daniel, los misioneros de Jesús. ¿Cómo se llaman los misioneros de Jesús y de María? Discípulos de Jesús y María. Discípulos de Jesús. Saludos a mi familia, a mis sobrinos que están en la casa, a todos los que están escuchando, la doctora Tamara que parece que nos sigue escuchando. Saludos, Goyo, ¿a quién más?
Yo quiero mandar saludos a una amiga, a la arquitecto, próxima arquitecto, Pamela Orozco, que siempre nos escucha. Hermana de Pablo Orozco, hermana de Pablo Orozco. Y para todos los del seminario. Y pues nos vemos la siguiente semana, Joyo. Haz tu saludo después. Saludos. Esto es Ven y Sígueme. Dios les bendiga. Saludos por Facebook. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a sus campos, te pedimos que le des a la iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate a escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada, y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por la intercesión de Nuestra Señora, María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.